Todos necesitamos volver al instante en que fuimos felices. Es un recurso de la naturaleza, el salvavidas de los mortales. La vida no es como la hemos vivido, sino como la hemos archivado. Y la memoria la agita a su conveniencia. Líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. Ese es un extracto del libro que voy a reseñar y esta reseña va a ser cortita, ¿ok? Este libro se llama Mil besos prohibidos de Sonsoles Onega, una periodista española que justamente llega desde el periodismo a la literatura. Por tanto, su vena literaria es, sin duda, una extensión en el uso esencial del lenguaje para comunicar y transmitir lo que acontece. Tiene varios libros, pero otro exitazo es el que se llama Después del amor, historia de una mujer durante y después de la Guerra Civil Española. Esta lectura llegó a mí por una recomendación que recibí en mi correo. A mí no me gustan los libros románticos, debo decirlo, me parecen cursis. Me gustan las historias de misterio, de suspenso, crímenes, detectives, vamos, novela negra. Pero decidí darle una oportunidad a esta historia porque me pareció diferente, ligera y entretenida. Así que ahí vamos. Esta novela trata sobre un amor prohibido entre, adivinen, una mujer y un cura. Todos sabemos que eso es imposible, no va, pero igual, en esta novela se da. Constanza y Mauro vivieron un tórrido romance 20 años atrás, cuando eran muy jovencitos, y sucede una desgracia que marca la vida de Mauro. Y ahí se va el diablo todo, él tomó la decisión de entregarse a Dios y cada uno toma su camino. Nunca más se vuelven a ver, ambos hacen sus vidas, porque el tiempo siempre es la cura de la nostalgia, ¿verdad? Ella, una mujer que parecía de hierro, pero seguía siendo de cristal, divorciada, que pasó por un drama personal terrible, es una superabogada que tiene que defender a un banquero corrupto. Él, radicado en Roma, tiene que regresar a Madrid para cumplir con una tarea que el arzobispado le encomendó. Increíblemente, a pesar de los años, nunca se olvidaron, porque el olvido no se domestica, señores. Cuando Mauro llegó a Madrid, estaba caminando por la Gran Vía y se chocó con Constanza, que se dirigía a su trabajo. O sea, ambos se volvieron a encontrar. La casualidad jamás es un desenlace, es un comienzo. Y ahí empieza todo. Miren, no puedo adelantar nada porque si no haría spoiler y les arruinaría el final. Lo único que puedo decir es que al comienzo de la novela uno piensa que es más de lo mismo, pero conforme avanza la historia van ingresando elementos bien interesantes que hacen que te pegues a la novela hasta la última página, lo juro. Es bien conmovedora, sobre todo la parte de la madre de Constanza. Ahí nos toca a todos los que tenemos padres viejitos y un poco delicaditos de salud. Es bien triste. El final me hizo llorar. Jamás lo vi venir, sinceramente. La autora hace gala de una muy buena prosa y de personajes bien logrados. Es un gusto leerla. Es una lectura muy agradable desde la primera página. Como que es periodista y sabe comunicar bien. Esa es la ventaja de ser periodista y ser escritora a la vez. En conclusión, es una lectura tranquila de personajes que luchan contra sus sentimientos porque al final se trata de una pasión prohibida, ¿verdad? También nos refleja la soledad de estos personajes y de esa necesidad de tener al otro para poder sobrellevar una vida que no es color de rosa para nadie. Es una lectura para todas las edades. No es muy larga, tiene 352 páginas, es de Editorial Planeta. Conservadores, abstenerse. Así que recomiendo su lectura, la van a disfrutar desde la primera página. Felicitaciones para la autora y hasta una nueva reseña. ¡Chao!